Ya tenemos listo a Ambiorix Ortega desde La Vega, en donde participar. Tengo que decirles que un nacional haitiano perdió la vida en medio de un supuesto atraco para robarle un celular. Esto y más nos tiene Ambiorix ya en directo desde La Vega. Buenas noches. Gracias, gracias, Adis. Un placer enorme desde la ciudad de La Vega saludarte a ti y a todo el equipo de Red de Noticias, a todo el staff de CDN. Nosotros somos N10 y desde La Vega, un servidor, Ambiorix Ortega, le va a brindar a ustedes las principales informaciones desde esta provincia de La Vega. Desconocidos dieron muerte a un nacional haitiano presuntamente para despojarlo de su celular. La víctima vivía en esta ciudad de La Vega con su esposa y tenía un recién nacido. ¿Para qué ellos no quitan el celular? Quitarle el celular no lo mata. La vida de una persona vale mucho. No poner tanto familia grita para un celular. ¿Qué vale un celular? No tenía que quitar la vida. En otra información, una mujer identificada como Bárbara denunció hoy la difícil situación por la que está atravesando, ya que lo que queda de su vivienda está a punto de colapsar y las autoridades se muestran indiferentes ante esta situación. Esto sucede en la construcción del Parque Lineal El Rito. La situación que estamos pasando, vea, con cuatro niños ahí y el ranchito no está cayendo porque hace cuatro meses y pico que dejan esa construcción parada y no voy a tomar. Mientras, el senador por San Pedro de Macorís, José Jacín Frapier, y Víctor Ito Bisonó, en conjunto con delegados del Partido Reformista Social Cristiano, provenientes de Bonao, Salcedo, Gaspar Hernández, Moca, La Vega y de otros pueblos del país, se congregaron en un salón de esta ciudad con el objetivo de trazar las pautas a seguir con miras a la próxima convención de esa organización política. Genao es un valioso compatriota. Es una persona que ha ido ganando espacio y haciendo un trabajo donde le ha tocado. No solamente porque se tenga una posición coyuntural, se es importante. Él ha sido secretario de organización, secretario general y seguirá siendo importante con nosotros. Fíjense ustedes mismos quiénes han ocupado posiciones en los gobiernos del PLD. Y pregúntense ustedes mismos si nosotros hemos ocupado posiciones en los gobiernos del PLD. Y entonces ustedes tendrán la respuesta. Al final, según la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en su página web, varios regidores del Ayuntamiento de La Vega todavía a esta hora no han presentado su declaración jurada de bienes. La Ley 311-14 establece en su artículo 2, numeral 14, que todos los alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros tienen que presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En su reglamento, estos funcionarios tienen como tiempo hábil los 30 días siguientes a su toma de posesión. Alex Reyes, Noticias, en el 10. Así está la ciudad de La Vega desde N10 en un servicio exclusivo para Red de Noticias y CDN. Un placer enorme brindarles a ustedes las principales informaciones de esta provincia de La Vega. Gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía con nosotros. Regresamos contigo, Adis. Un abrazo para ti también. Muchísimas gracias y saludos especiales a toda nuestra gente que siempre está en sintonía con Red de Noticias en La Vega y en los otros puntos del país también.